Estamos, Fernando, en la mitad de la temporada y si las cosas no mejoran, me imagino que este equipo la próxima temporada estará en la división de abajo. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Aquí puede haber una oportunidad. Y consigue dejar la marca atrás. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Un disparo muy lejano. Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Llega cortando bien y recupera. Montoya. Lleva la pelota a zona de peligro. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar a eso. Quiere pegarle. ¡Enorme la tajada! ¡La pelota se va lejos! ¡Se le va a escapar la pelota! ¡Ojo! ¡Y sigue con la pelota! Thompson. ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Se acerca y crea peligro. A jugar el fútbol con las manos. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Han perdido la redonda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca zona de ataque. La pelota es absorbida por el portero. Va a tirar la pelota para afuera. Thompson. Entra el jugador y quizá tenga una. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Montoya. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Transporta la pelota a zona de ataque. Lateral. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Ahí se lleva la bocha tranquilo. El balón está suelto. Buena carga. Montoya. Y patea. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle tan bien. Arranca nuevamente el partido, 1-0. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Mariti, se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece.
Corta bien esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Gana muy bien por afuera. Montoya. Pucha el segundo poste. Aleja la pelota de su portería. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Montoya. La defensa lo ha tapado. Estos muchachos andan regalones hoy. Esa pelota rebota en la defensa. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Y esta jugada no llega a nada. Montoya. ¡Le pega la pelota! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Buscará hacer daño con este tiro libre. La pelota que no logra superar la barrera. Y seguramente lo va a hacer. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Y por ahora la pizarra 2-0. Fácil recuperación del balón. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Se acerca y crea peligro. Vámonos al... El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Brillante cambio de juego. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Ahora se viene el córner. Llueve el córner al centro del área. ¡Cabezazo y afuera! Era muy buena la ocasión para marcar el gol, pero poquito difícil para hacerlo de cabeza.
Una pelota regalada. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Se acerca a zona de ataque. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Se viene acercando. Recupera muy bien en su propia área. Por ahora se imponen los de atrás. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Para recortarlo a uno. ¡Formidable la comba! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Entra en zona de peligro. Ahí va avanzando con la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Es penal sin duda. Le pegó como se debe. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy bien, ¿eh? Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha perdido la pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Montoya. Y le va a pegar. Ha tapado muy... ¡Ha estado sensacional el arquero! ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? Estos muchachos andan regalones hoy. Se va para el saque de meta. Montoya. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Se pueden poner al frente. ¡Hay desvío! A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Se acerca y crea peligro. Montoya. Va el disparo. Esa pelota al travesaño. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Mario, esta es una carrera. Ahí la tiene, brillante asistencia, puede ser. Se acerca zona de ataque. No pasa nada. Había que probarlo, el arquero, no hay chance alguna. Montoya.
Bien atrapado del arquero. La pelota se va y ahí. Balón directo al portero sin problemas. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todo para adelante. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Entra el jugador y quizá tenga una. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Buen centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Thompson. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Montoya. Transporta la pelota a zona de ataque. Es el pitazo final. Qué lindo que es el fútbol, Mario.